Recuerden esto de San Marcos, porque posiblemente Cristo no hace más que aludir al lugar que tiene la fe en el corazón del hombre. Cuando el hombre cree, en su corazón se crea una situación en la cual los muertos son resucitados. Claro, todos los muertos están vivos dentro de nosotros. Segundo, los enfermos ya son curados. No piensen ustedes en espectacularidades, un bien tullido, levántate. No, en mi corazón hay un lugar desde el cual, si yo suelto ondas, ya los enfermos de la historia se van curando, y los que vengan nacerán más curados ya. ¿Lo ves? Y dentro de mi corazón, si tengo fe, hay un lugar desde el cual se levantan voces que son capaces de hacer florecer primaveras en los corazones que me escuchan. Eso está diciendo el Señor. Con lo cual, y eso es muy serio, al revés, cuando tú eres capaz de hablar y el que te escucha se pone fiero, se encrespa, saca las uñas, no hablas desde el corazón del hombre. Fijémonos que hablas desde un sepulcro que llevas dentro, no desde un corazón. ¿No ves lo que es el hombre? Pero hay que tener cuidado. Y cuando uno habla e incita a las masas al odio, por ejemplo, hemos sido testigos desde el siglo pasado, revolución de las masas por el odio. O, por ejemplo, ciertos sindicatos que estimulan el odio de uno. Esto no nace, fíjese, es optimista Jesús, esto no nace del corazón del hombre, nace de un agujero en el corazón, lo que no es corazón. ¿Ven cómo es la canonización del hombre? Hay un lugar en el hombre, en todo hombre, desde el cual, si tú trabajas bien, ya los enfermos son curados, ya los problemas se están resolviendo, ya la historia se encamina hacia el futuro. Pero también hay agujeros en el corazón, desde el cual, si tú sueltas las antanadas de mal, ya los enfermos están más enfermos, el odio crece en vez del amor, y el futuro se frena, y el pasado tiene la revancha sobre el futuro. Esto sucede también. Digo que me parece que en San Marcos el Señor Jesús, al despedirse, está diciéndole al hombre: si tienes fe, acabas de descubrir dentro de ti una nueva dimensión, pero una dimensión no tanto sobrenatural, que lo es en cierto modo, cuanto natural. Aquello que de verdad tú eres es esto. Es un lugar desde el cual las enfermedades se curan. Ese eres tú. Si no lo logras, es que no acabas de ser tú. Tú eres, dentro de ti, una situación desde la cual el futuro va viniendo cada vez más luminoso. Tú eres dentro de ti un lugar desde el cual las estrellas tienen sentido y hacen una ruta determinada. Y tú tienes dentro de ti, como hombre, un lugar desde el cual tú puedes hacer que los que sufren cada vez se sientan más aliviados. Ese eres tú. ¿Y cómo sucede entonces que a veces yo me saco de mí un odio? No, esto no lo sacas de ti, lo sacas de agujeros que hay, es decir, de vacíos de ti, no de ti. Esta es la estampa, el retrato que hace Jesús al despedirse. Aquel hombre que tiene fe ha descubierto una dimensión nueva, que es su verdadera dimensión. Ven la respuesta a lo que decía antes. Y si resulta que lo que estoy diciendo yo de San Mateo es una fantasía, hombre, como lo más mío que yo tengo de mí es la capacidad de crear, y esta capacidad de crear, de creer, perdón, la capacidad de creer es capacidad de crear, es decir, de futuro, entonces resulta que yo lo que yo digo de San Mateo desde la facultad de creer es una facultad de crear. ¿Qué hace? Que si San Mateo no lo dijo, no pudo haberlo dicho, lo decía la Cordera, Si San Mateo no dijo, lo pudo haber dicho, lo digo yo. No voy por ahí, no. Si San Mateo no lo dijo, sin embargo lo quiso decir sin saber que lo decía. Eso estoy diciendo. Vamos a verlo pues. Pero ya no pierdan de vista esta realidad. Descubrimos que la fe, que no es científica, es lo más humano que tiene el hombre. Y que eso más humano que tiene el hombre, fíjenos qué bien y qué hermoso, lo más humano que tiene el hombre es incapaz de crear odio. Donde aflora, nace el amor. Es incapaz de crear enfermedad. Lo más humano que tiene el hombre, donde aflora, crea curación. Lo más humano que tiene el hombre es incapaz de crear disparidad de lenguas, incapacidad de comprenderse. Donde el hombre es humano de verdad, las lenguas son entenderse todos, como los que se aman, por ejemplo. ¿Verdad que somos optimistas sobre lo humano? Los que crean pondrán manos sobre los enfermos y los curarán. Levantarán los muertos del sepulcro y le dirán a un leproso: cúrate, y quedará curado. Esto es el lugar del hombre. y es el lugar no tanto de Dios que actúa en el hombre, que sí es verdad, cuanto de Dios que reside en el hombre. Pero insistamos, si yo creo, Dios reside en mí, pero reside en mí como una fuerza transformadora del futuro. Es aquí que los creyentes del siglo XX no sé si creemos, porque creemos para nosotros mismos. Yo creo, sí, creo, pero no creo nada nuevo, no, de crear, ¿eh? Yo creo, pero no soy creador, entonces no crees. Creer es crear. El hombre que cree, crea. Crea alegría, crea curación, crea vida. Y no crea muerte, ni odio, ni retroceso. Creer es crear. Por tanto, el que cree se lanza hacia el futuro. Nació Jesús en Belén de Judá, el objeto de la fe. Aquí está, este es Belén de Judá. Y lo que menos creerías y pensarías, unos magos de Oriente, persas, vinieron a Jerusalén. Y vinieron, San Mateo dijo que es un maestro, y además maestro porque la comunidad le incitaba, y vienen con una pregunta. ¿Se acuerdan que dijimos una vez, cuando Dios se acerca, el hombre pregunta? ¿Verdad que sí? No lo pierdan de vista. Es lo mismo que estoy diciendo. Si con esto, si yo fuera capaz de hablar como toca, habría dicho la clase así. Cuando Dios se acerca, el hombre pregunta. Nada más. Yo que sé, Dios se acerca y dice, pues no. Te quedas perplejo. Por ejemplo, Pablo a camino de Damasco, seguro de su religión, el judaísmo, persiguiendo cristianos, cae fulminado, la fe le crece por dentro, ¿y qué hace Pablo? Señor, ¿qué quieres de mí? El hombre pregunta ante Dios. ¿Y eso qué significa? Que si Dios se acerca, el hombre se transforma en pregunta. ¿Y esto qué significa? Que si Dios se acerca, lo primero que el hombre descubre es que no sabe quién es él, el hombre. El hombre que sabe quién es que tiene a Dios lejos. Claro, yo me toco, me palpo y digo, este soy yo. Claro, mi medida. Ahora, si yo se me aparece de golpe, yo me diluyo y digo, uy, pero si yo soy... Eso es Dios que se acerca. Cuando Dios se acerca, el hombre de golpe descubre que no sabe quién es. Ven, como acabo de decir, cuando la fe viene, se crean profundidades por dentro, se descubren por dentro profundidades que uno no sabía que tenía. Como San Mateo, escribe y escribe mucho más de lo que él cree que escribe. Él mismo diría, no, esto no lo dije, pero me gustaría haberlo dicho. Entonces te lo querías decir, que es lo que pretendo decir hoy, ¿eh? Es posible que San Mateo, si estuviera sentado por aquí, que a lo mejor lo está, dijera, mira guapo, esto yo no lo quise decir, pero cuánto me gustaría haberlo dicho. Ah, pues mira, entonces lo quisiste decir, oye. ¿Ves? Es justamente aquel lugar donde Dios reside. Bueno, pues vean, el hombre ante Dios se transforma en pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué significa este derrumbamiento al siglo XX? ¿Qué está queriendo Dios de mí? ¿Y esta bofetada que me acaban de dar, qué es? La gente que va por la vida sabiéndolo todo, ¿son enanos? Por esto Sócrates ya vio que el hombre que va por la vida, cuanto más va, menos sabe que sabe, es decir, más pregunta. ¿Y quién es el que pregunta interminablemente? El niño. Y ya vimos en la Navidad que el niño, el de Belén, es la dimensión del hombre. La edad del hombre es el niño. Si nos hacéis como niños no entraréis. Es decir, que el día que estemos acabados, a punto de entrar, seremos niños, si no, no entraremos. La edad del hombre es el niño. Y el niño pregunta además que cansa, pregunta siempre, porque no sabe quién es. Nosotros no sabemos quiénes somos. Y por esto no tenemos derecho a decir, pero ¿quién te dice a ti qué? Oye, si yo soy infinitamente más de lo que me toco que soy, está claro que se me pueden predicar infinidad de cosas que las debo creer. Si yo soy infinitamente más de lo que sé que soy, pues todo es posible en mí.